Nuevamente, la Bolsa Mexicana de Valores quedó en silencio. La misma falla en sus sistemas de cómputo dejó sin operaciones a un mercado que cada día mueve en promedio 53.800 millones de pesos. De ese tamaño es la ineptitud de su presidente, Luis Téllez, a quien al parecer poco le importan las empresas a las que afecta con su negligencia. Hay que recordar que esta no es la primera vez que el sistema se cae. Y mientras eso pasa en México, en los Estados Unidos, la Comisión Reguladora de Valores le pidió a Wall Street y al Nasdaq tomar medidas para fortalecer la solidez y resistencia de su infraestructura cibernética para blindar contra cualquier falla a los mercados estadounidenses. Y es que hace un mes, el Nasdaq cerró durante 3 horas a causa de una falla técnica que detuvo las negociaciones de algunas de las compañías más grandes. Eso fue considerado como una muestra evidente de la fragilidad del mercado norteamericano, donde las operaciones bursátiles operan a velocidades de 13 milisegundos. Así que las autoridades norteamericanas obligaron a aplicar normas más estrictas con procesos controlados para eliminar al mínimo cualquier tipo de errores técnicos. Tan solo este jueves, la Bolsa Mexicana de Valores efectuó 100.000 transacciones por segundo. Movió 1.563 millones de títulos, lo que equivale a 53.826 millones de pesos. Todo esto es lo que Luis Téllez puso en riesgo por su ineptitud. Las fallas que han detenido al sistema bursátil mexicano en repetidas ocasiones son provocadas por un motor de navegación llamado Monet, que costó 150 millones de pesos. Tan solo el año pasado, el fallido sistema paralizó el mercado bursátil más grande de América Latina en 6 ocasiones. Así, una vez más queda evidenciada la incapacidad e irresponsabilidad de Luis Téllez, presidente de la Bolsa, para dotarla con las mejores herramientas tecnológicas y, como en el caso de Estados Unidos y cualquier parte del mundo, ponerle freno a los constantes errores que se reflejan en millonarias pérdidas. Las constantes negligencias de Luis Téllez afectan la imagen y confianza en nuestro sistema bursátil. Proyecto 40.